Al menos 3 de cada 10 personas dedican más de 3 horas al día a realizar diferentes actividades en las redes sociales. Según el estudio más reciente de State of Digital 2022. El porcentaje más alto de uso de aplicaciones en El Salvador es WhatsApp. El que le sigue muy cercano es Facebook. Después de esto podemos ver todas las demás redes. Nos hace que busquemos videos, nos hace que busquemos contenidos que son entretenidos. Pero, ¿es este el tiempo prudente que las personas deben dedicar a las redes sociales? Según el experto Rodolfo Salazar, el tiempo que podemos dedicar al día debe ser de 2 horas máximo, siempre y cuando no interfiera en las tareas diarias. Además, aclara que las redes sociales son beneficiosas para la comunicación porque acorta la distancia entre las personas que están lejos. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado, ya que en ocasiones aleja a quienes están cerca. El internet al final te propone ahora muchas otras formas de comunicarte, no solamente a través de chat, sino que también a través de video. Y la videoconferencia está comenzando a ser una de las formas que está siendo, que está sustituyendo a la llamada telefónica. Si en una familia no hay reglas básicas de uso de tecnología, lo que va a suceder es que la tecnología va a esclavizar a los miembros de la familia. Algunas personas aseguran que ellos usan las redes sociales para estar más cerca de sus seres queridos que viven en otros países. Para comunicarme con mis hermanos, con mis hijos. Parte de mi familia está fuera del país, entonces es la única manera para podernos contactar y estar más frecuentemente hablando. Mi hijo menor con su familia está en Madrid, ¿verdad? Mi pareja está en Madrid. Y hace poco que yo me vine, me ha ayudado bastante a estar en contacto con ellos. Eso es lo que me ayuda en las redes sociales a mí. Beatriz, quien tiene 18 años, asegura que pasa varias horas en las redes sociales. Es aproximada como 10 horas, por decir. ¿10 horas al día? Sí. Expresa que tiene un fuerte motivo para mantenerse todo este tiempo en el internet. Para no aburrirme tanto y desestresarme. Aunque reconoce que esa rutina la distancia de su familia en casa. No le hago caso a otras personas por estar en el teléfono y todo eso. Por su parte, la psicóloga Idalia Cabezas recomienda que, por ejemplo, en reuniones familiares o con amigos, guarde el celular para mantener la unión familiar. Es importante que como familias tengamos acuerdos de convivencia incluso con los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Que al momento de almorzar o al momento de la cena o en qué momentos vamos a dejarnos nuestros dispositivos a un lado. Los expertos aclaran que usar las redes sociales no es malo, siempre y cuando se les dedique un tiempo prudencial que no interfiera con la vida cotidiana y que sirva como un método para unir a las personas y no para alejar. Wendy Valladares para Tele 2.